Para mí viajar es una de las cosas que más disfruto hacer en la vida y una de las cosas que quiero hacer por el resto de mi vida y en un futuro. Desde no hace muy poco me llamó la atención eso de conocer lugares nuevos, de ir y salir a explorar, de viajar. Y bueno, como dije, eso no fue hace mucho tiempo. Hace 2 años era una persona pues no totalmente diferente, pero sí cambié un poco. Durante mi niñez yo fui una persona muy antisocial, muy cerrada. Me gustaba estar encerrado en mi cuarto. Y bueno, sí, tenía a mis amigos de la escuela, todo tranquilo, todo chido, pero después de eso no hacía nada interesante. Yo era un niño de casa, no me gustaba salir para nada porque me daba miedo o simplemente no tenía ese interés de salir. Y si salía a algún lugar, le tenía que decir a mi mamá como 2 semanas antes. Prácticamente me tenían como que muy sobreprotegido. Hasta que llegó pues el verano del 2016, hace un año exactamente, casi casi. Y bueno, tengo 17 años, a lo mejor estén pensando que sí, me tardé mucho en darme cuenta. En ese verano del 2016 tenía muchas cosas libres, tenía mucho tiempo libre y bueno, me dije a mí mismo, estoy en Dallas. Dallas es una ciudad totalmente grande, tengo que conocer por completo esta ciudad. Y así lo hice. Visité muchísimos museos, visité jardines, visité distritos, visité atracciones, pero durante esos tiempos me di cuenta de muchas cosas. Sentí algo que me hizo ver la vida de una forma distinta. Viajar y explorar nuevos lugares de mi ciudad me hizo ampliar mi perspectiva. Me llenó de entusiasmo y de energía de esperar al siguiente día de a ver qué voy a hacer de nuevo, qué cosa nueva voy a hacer cada día. Y esto lo digo de verdad, no lo digo metafóricamente para que suene así como inspirador. Hasta la fecha así me siento. El conocer nuevos lugares, caminar por nuevas calles, conocer gente nueva, abre tu mente. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Viajar te hace sentirte como libre, te hace sentirte como que con energía. Si así me sentí cuando estaba visitando nuevos lugares de mi misma ciudad, mi misma ciudad que vivía durante 2 años, imagínense cómo me sentiría yo cuando visite un país. Yo no soy un viajero, yo no soy una persona que ha viajado por todo el mundo, pero sí he conocido varios lugares de Estados Unidos y varios lugares de México. Como por ejemplo cuando fui a Disneylandia cuando tenía como 9 años. Aquí les dejo una foto. En ese momento me sentí el niño más feliz del mundo cuando estaba en Disneylandia, y más cuando estaba en la tienda de regalos donde vendían los juguetes de Disney. Fui un niño feliz en ese momento, de verdad fui el niño más feliz. Me hizo darme cuenta que hay un mundo allá afuera con cosas nuevas y cosas diferentes, cosas que no vas a encontrar hasta que salgas de tu habitación y te pares, cosas que te van a sorprender y que te van a hacer sacar miles de fotos. Yo encontré la pasión de la fotografía gracias a viajar y explorar. No te quedes en una esquina, no te conformes quedándote en un lugar por el resto de tu vida. Que no te dé miedo el qué podrá pasar, qué tal si me roban, como yo pensaba, ¿qué tal si me pierdo? No te tengas miedo. Al contrario, eso va a ampliar tu mente y eso va a ser saludable para tu vida. Tu visión y tu perspectiva se van a ampliar. Cuando viajas y exploras, a fuerzas conoces gente. Gente extraña que se pueden volver tus amigos. Y esos amigos no se encuentran en un salón de clases, no se encuentran en la esquina, no se encuentran en la tiendita. Amigos que son muy diferentes a ti, que prácticamente que parecen del otro mundo, que piensan diferente, que son de nacionalidad diferente, que hablan diferente, son de diferente edad. Y esas amistades son de bien, son amistades saludables, amistades que puedes aprender de ellas. Y esto lo digo yo porque yo lo vivo. Gracias a que exploré mi ciudad, no un país, no me tuve que volver rico y viajar por todo el mundo para encontrar amistades así, no. Gracias a que exploré mi propia ciudad, conocí gente increíble. Algunos, y bueno, algunos simplemente los conocí por 20 minutos y
se fueron y ya nunca los volví a ver. Pero se sintió bien. Cuando viajas no te importa si estás cansado, no te importa si hueles mal, no te importa si estás con sueño, no te importa si estás enfermo. Lo único que te importa es el momento y que ese momento de alguna manera se pueda congelar, porque no te quieres ir a casa, a lo rutinario. En serio, ¿qué te cuesta explorar 30 minutos fuera de tu casa? Yo lo empecé a los 16 años y ¿saben cuánto me costó viajar por todo Dallas, por toda mi ciudad? Me costó unos cuantos centavos para mi autobús. Y eso es algo que yo quiero hacer, es algo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, estar viajando. Pero obviamente para eso se necesita trabajar, de eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no todo es trabajar, no todo es estudiar, no todo es trabajar, no todo es estar en una oficina, no todo es, ¿sabes? Nuestra estadía en esta vida se trata de descubrirla, se trata de buscar un propósito, se trata de explorar nuevos horizontes. Sal y vuélvete un turista de tu propia ciudad. Yo soy Mauricio Peña y nos vemos a la próxima.